Y más de 50 reos recluidos en la cárcel de Osorno fueron trasladados hasta el módulo penal de Alto Bonito en Puerto Montt. La decisión fue de gendarmería y rechazada por los familiares, quienes protestaron por esta medida. Los familiares de 52 internos que fueron trasladados al penal de Alto Bonito en Puerto Montt reclamaron por el traslado y las condiciones en que se encuentran, además de argumentar que no se les informó debidamente el hecho. Ayer fuimos nosotros a ver a nuestros familiares y están súper mal. No tienen ropa para vestirse, no le han entregado nada, lo que ellos llevaron, lo poquito nada que llevaron, no lo recibieron la ropa a los otros que nosotros les llevamos tampoco, andan todos cochinos. No tiene ni máquina, ni nada, de pasta diente, nada para que ellos puedan hacer su tele de aseo. Y eso nosotros reclamamos y tenemos mucha pena y mucha tristeza por nuestros familiares, porque en realidad es un abuso que ellos están haciendo contra los internos de acá de Osorno. Nosotros, no que sea, lo han dicho nada, el caballero de acá, el que manda acá, ni que sea, lo ha dicho por quién realmente mandaron a nuestros familiares para allá. Nosotros desconocemos eso. Los familiares reclaman por el alto costo que significa visitar a sus internos, por lo que solicitaron a las autoridades sean regresados a Osorno. Y nosotros no tenemos la plata para poder nosotros viajar a ver nuestros internos que están, nuestros familiares que están en Puerto Montt. Necesitamos la autoridad de que lo escuchen a los otros y que por favor sean de regreso a todos los que lo llevaron para allá, acá en Osorno, porque toda su familia vive acá en Osorno. Por su parte, el alcaide del Centro Penitenciario de Osorno señaló que la decisión es parte de un plan nacional para mejorar las condiciones de vida de los internos en cárceles que están sobrepobladas. El personero indicó que se seleccionó a los reos con peor conducta. Bueno, el traslado de los internos a Puerto Montt, que se hizo los últimos traslados, se debió básicamente a una medida implementada por nuestra autoridad y tiene como objetivo bajar el alto nivel de sobrepoblación que tiene el CCP Osorno en este momento, como también llenar las plazas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Puerto Montt, cárcel concesionada por lo demás. El director nacional comunicó a los medios de prensa con anterioridad, como también nuestro asistente social de la unidad se encargó de comunicar él personalmente vía teléfono a los familiares de los internos trasladados. Sí, efectivamente, nosotros utilizamos un criterio para hacer estos traslados y fue el criterio de conducta. Fueron trasladados los internos con pésima y mala conducta. A pesar de que se hablaba de 100 internos que serían trasladados hasta el penal puertomontino, el alcaide de la cárcel de Osorno señaló que por el momento no han recibido instrucciones para continuar con el plan. El personero descartó que el traslado de los internos se haya efectuado en condiciones inadecuadas. No, descarto totalmente esa información. Personalmente estuve presente en el momento del traslado, de los procedimientos que tomó el personal de nuestra gendarmería. Fue un procedimiento profesional, en ningún caso también debo señalar que no hubo ningún tipo de resistencia por parte de la población penal y al mismo tiempo los internos fueron avisados y también se llevaron sus cosas, sus bolsos, todas sus pertenencias. No, yo no tengo antecedentes, no podría decirles si continúan o no, pero sí, nosotros estamos esperando la información por parte de nuestra autoridad. Se calcula en un 15% el nivel de sobrepoblación existente en el centro de reclusión osornino, correspondiente a 512 internos en la actualidad, habiendo sido diseñado para 380, situación que es común para muchas cárceles del país, por lo que Gendarmería decidió en muchas de ellas realizar este plan de distribución de internos a otros penales cercanos para mejorar la habitabilidad y las condiciones en los centros penitenciarios.